Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a reseñar It, película que se estrenó este jueves, dirigida por el argentino Andy Muschietti, que fue el director de Mama, otra película de terror que tuvo bastante éxito hace unos años, más allá de lo que pueda yo pensar o no de la película. Esta película es una adaptación, una bastante libre adaptación, del libro de Stephen King, que si no lo leyeron, la verdad que se los recomiendo. Es un libro que, si bien es bastante largo, es muy divertido, es muy buen libro. El libro también tuvo otra adaptación en los 90, precisamente en 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace, y fue una miniserie de dos capítulos que, a mi parecer, es un poco más fiel que esta del 2017. Los que hayan leído el libro y visto ambas adaptaciones podrán coincidir, o quizás no, pero bueno, particularmente a mí me pareció mucho más fiel la adaptación de los 90 que esta del 2017. Lo que me pasó particularmente con esta película es que, si bien me gustó, tiene una cinematografía increíble, está muy bien filmada, tiene muy buenos efectos especiales, es muy creativa por momentos, no me impresionó. Si hay algo que me pasa con las películas de terror, es que, por lo menos si no me impresionan, me gusta que me causen miedo. Y más allá de dos o tres saltos que la película me hizo pegar, no hay mucho más para contar en este sentido. Y si me pongo bastante detallista en ese sentido, hoy en día cualquier película independiente, de bajo presupuesto, pero hecha de forma seria, te causa más sustos de los que me causó a mí particularmente esta adaptación. Como dije, es una buena película, eso no hay duda y está fuera de discusión, pero básicamente se trata de un grupo de chicos. En muchos momentos recuerda a los Goonies y a Stranger Things, por eso todas las comparaciones para mí bastante tontas que hay con esta serie, siendo atemorizados por lo que acá ponen como un demonio. Este demonio juega con los miedos de cada personaje y de ahí se construye todo el terror que tiene la película. Si uno hace memoria, es imposible no compararla con el libro, porque obviamente es una adaptación del libro. E incluso me cuesta a mí, personalmente, no compararla con la miniserie, porque en su momento, yo tendría unos 10 años cuando la vi, marcó mucho mi amor por el cine esta miniserie. En el libro, el payaso toma forma de distintos personajes del Universal para atemorizar a los chicos. Y en esta adaptación, no. El payaso en sí es lo espeluznante. Y eso es algo que a mí me gustaba mucho de la miniserie. Que el payaso era un payaso amistoso, como puede ser cualquier payaso para los chicos. Y el miedo lo infundaba desde lo perverso, desde lo macabro que tenía el payaso, pero con esa semblanza impoluta que tenía cada vez que aparecía. Acá el payaso es demoníaco, es aterrador ya el diseño del payaso. Y eso es algo que a mí personalmente no me gustó mucho. Eso es justo lo que me gustaba de la miniserie, que el payaso necesitaba tomar formas diferentes para asustar a los chicos. Porque como payaso no los asustaba, sino que los atraía hacia él. En esta nueva adaptación, el payaso ya directamente es un monstruo, es feo, el diseño causa miedo. Este tipo de terror es el que hoy en día nos tiene tan preparado Hollywood con todas sus películas mainstream. No, por más que esté basado en un libro de Stephen King, no olvidemos que es una película mainstream, tiene todo una producción y un marketing detrás que la hacen agarrar para ciertos lugares y para ciertos no. La verdad que las actuaciones están muy bien, todos los chicos tienen una construcción de personajes bastante bastante completa para lo que uno puede pensar de este tipo de películas. La verdad es que esta construcción la lleva a tener una hora y media inicial, que básicamente es presentación de personaje, susto, presentación de personaje, susto, presentación de personaje, susto. Es como si fuese pedazos de diferentes películas que lo van calzando en la edición hasta que todos se reúnen y empiezan su aventura como si fuesen los Goonies. Este tipo de estructura
por ahí me chocó un poco. Es raro ver en una película tantos cortes en la dinámica, en la narrativa. Es como que hubiesen querido presentar a todos los personajes rápido de una, pero tardaron una hora y media. En esta película, Andrés Muschietti lo que hace es explorar un poco más los monstruos cotidianos de cada chico, metiéndose en temas como el abuso, la violencia, el abandono infantil y la amistad, sobre todo. Y bueno, y mete a este ser demoníaco que despierta cada 27 años para comer chicos, básicamente, es lo que hace. Si bien el contexto y esta idea es aterradora, la película no lo es. Quizás sea porque, bueno, probablemente hoy estamos muy acostumbrados a ver este tipo de cosas, los que somos un poco más grandes, y esta película está dirigida, yo creo que, a los que son un poco más chicos. No soy una persona particularmente que me deje llevar por los homenajes o por las referencias, si bien es lindo y divierte que una película lo tenga, pero son cosas que uno ya vivió. Es esta manía de Hollywood de querer buscar y encontrar un nuevo mercado joven de terror. Pero bueno, a veces se terminan olvidando de que hay algunos que venimos desde los 80 viendo cine de terror. Siento particularmente en este caso, como en muchos otros, pero bueno, hoy estoy haciendo la reseña de esta película, que a eso se nos deja un poco afuera. No me voy a conformar solamente con referencias o con pequeños detalles del cine con el que crecí, sino que yo realmente quiero ver una película de terror que me asuste. Porque básicamente el género de terror es lo que promete. Y si hablamos de sustos en sí, la verdad es que It tendrá dos o tres momentos donde me hizo saltar un poco de la butaca y no mucho más. Tiene un terror creativo, eso es verdad, hay que concedérselo, pero para mí hace un poco de agua en la creación de climas. Es como si el director estuviese más concentrado en la creatividad de todo lo que envuelve a las apariciones de este enemigo frente a los chicos, a los protagonistas de la película, y se olvida un poco de lo que es el susto, el miedo, el terror que tiene que tener toda película. La película alcanza, creo que, su máximo esplendor en la primera secuencia. La construcción de la primera secuencia creo que es todo y es lo que primero que vimos en el tráiler. Yo creo que esa es la marca fuerte de la película, y después la película no puede volver a superar ese momento. Hay dos o tres partes que están casi a la misma altura, pero digamos que el punto fuerte de la película es esa primera escena, que realmente es maravillosa. En algún punto, sin desmerecer a la película, he escuchado críticas o críticos diciendo que es la mejor película de terror de los últimos 10 años, o la están poniendo a la altura de adaptaciones de Stephen King como The Shining, por ejemplo, y a mí particularmente me parece bastante exagerado. Yo entiendo que estos últimos años el terror no está dando demasiados buenos exponentes, pero creo que hay que frenar un poco y no dejarse llevar por lo primero bueno que salga. Siempre que hay que recordar que entre tanta película mala de terror, una buena que sale se destaca, pero eso no quiere decir que sea la mejor. Me parece algo con demasiado peso para asegurar. Para ir terminando, cerrando esta reseña, creo que ninguna buena película de terror puede escaparle al miedo. No hay buenas películas de terror que no asusten. Por más buenos que sean los personajes, o por más genial que sea el guión, o su cinematografía, o sus efectos especiales. Para mí, It termina siendo como si fuese una extensión de los Goonies sobrenatural. O una oda a Stranger Things, que tan de moda está. Y un poco para acompañar el hype de la serie, hay un montón de cosas que podemos ver plasmadas en eso. Obviamente la comparación entre Stranger Things y It es tonta, porque no es que It se basa en Stranger Things, sino que esta serie de moda se basa en el libro de Stephen King en muchas cosas, y no al revés. En fin, para resumir, es una buena película, tiene una muy buena cinematografía, tiene muy buena fotografía, tiene buenos efectos especiales, es muy creativa en un montón de momentos donde aparece Pennywise, tiene muy buenas actuaciones por parte de todos los personajes, pero a mi entender no es ni la mejor película de terror de los últimos 10 años, ni es una maravilla absoluta como andan diciendo. En mi caso particular le voy a dar un 7, porque es una película que, si bien me convenció y me hizo pasar un momento entretenido, no me pareció nada del otro mundo. Así que esa es la reseña y todo lo que tengo que decir para It. Si les gustó el video, le ponen un like. Si no se suscribieron todavía a mi canal, denle el botón que está abajo.
y compartan en sus redes, así llegamos a más personas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.